Las autoridades del departamento de Arauca y sobre todo el municipio capital realizaron el lanzamiento de la campaña del Plan Plataforma para garantizar la seguridad en la capital araucana. Nos encontramos hoy en este parque haciendo presencia todas las autoridades en cabeza del señor alcalde del municipio de Arauca, con la fuerza pública, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional y otras instituciones que también nos acompañan el día de hoy, con el fin de presentar nuestra oferta institucional, todos nuestros programas, todas nuestras campañas, de cómo todas las instituciones están trabajando en pro de la seguridad y la convivencia de todos los araucanos. Este es un trabajo en equipo y seguiremos haciendo presencia en todos los barrios, en todos los sectores del municipio, presentando nuestra oferta institucional. Hoy tenemos el placer de informarle a los araucanos todas las campañas que adelanta el GAULA de la Policía Nacional, el GAULA Ejército, las campañas preventivas que adelanta la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía de Turismo, la Seccional de Tránsito y Transporte, el Grupo de Carabineros, el personal de investigación criminal y también todas las campañas preventivas que adelanta nuestro Ejército Nacional y la Armada Nacional. Seguiremos avanzando para que los araucanos sientan que su fuerza pública, en coordinación con las autoridades, están con ellos y están trabajando en pro de la seguridad de este municipio. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que esta campaña llegará a cada una de las comunas del municipio de Arauca. Esto que hemos denominado el Plan Plataforma y que es un comando situacional donde la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía Municipal y las otras entidades, van a llegar a todos los barrios, a todas las comunas. Lo importante de esto es que los ciudadanos interactúen con la fuerza pública y con la administración municipal, para que nos cuenten de primera mano cuáles son sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias, sus recomendaciones para mejorar la seguridad y la convivencia de su sector, de su barrio, de su comunidad. Y en esa medida nosotros podremos tomar las decisiones y hacer las articulaciones correspondientes para llevar eso que tanto queremos, seguridad y convivencia. El alto oficial manifestó que se seguirá trabajando articuladamente con todas las autoridades. Ese es un propósito permanente. Vamos a seguir en esta dinámica, vamos a seguir trabajando en equipo, hemos dado muy buenos resultados y este es el objetivo principal, generar mayor percepción de seguridad en todos los araucanos. También entregaron balance de los operativos durante los últimos días en esta región del país. En los últimos días hemos logrado la captura, por ejemplo, de dos personas que se encontraban dedicadas al contrabando de hidrocarburos, un trabajo articulado con la Armada Nacional. Se incautaron más de 110 galones de hidrocarburos. Todos sabemos el daño que le hace esta economía criminal a la economía del departamento, el daño que le genera a la comunidad. Hemos venido también disminuyendo los índices de hurto, se nos han disminuido los índices de hurto extensiblemente, más de un 40% hemos disminuido los hurtos en el municipio. No hemos tenido últimamente incidentes de hurtos de motocicletas. Yo creo que vamos por buen camino y seguiremos avanzando en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana. La comunidad del municipio de Arauca está informando y también denunciando a los delincuentes. La comunidad nos está informando, la comunidad nos está diciendo cuáles son los puntos críticos que se tienen y donde ellos han notado en el pasado que se venían cometiendo ciertos hurtos y actividades delictivas. Ahí estamos haciendo presencia, ahí estamos focalizando el esfuerzo, ahí estamos llegando con el Ejército, con la Armada, la Policía Nacional, que a través de sus diferentes especialidades hemos desplegado un servicio especial de inteligencia y de investigación criminal con el fin de poder, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizar las correspondientes indagaciones, actos urgentes para poder, obviamente, que se expidan las órdenes de captura correspondientes. Los operativos se mantendrán permanentemente en todo el municipio de Arauca con el fin de garantizarle la seguridad a los araucanos.